Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Continúa el desfile de grandes personajes de nuestra zona en el programa Tras las huellas de la historia de Televisora del Sur. Este martes 13 de junio, el turno de Don Ricardo Valverde. Un hombre con una larga trayectoria en la educación de nuestra zona. Mis padres vinieron de San José a Pérez Celedón. Uh-huh. Mi padre nació en Desamparados. Ajá. Y mi madre nació en Santiago de Paraíso, Cartago. Cartago. Ellos emigraron a Pérez Celedón porque habían varios familiares de mi papá, como Otoniel Ceciliano. Uh-huh. Entonces se vino atrás de ellos mi padre. Cruzaron a pie el Cerro de la Muerte. Uh-huh. Vivieron en La Palma. Ya mi madre traía dos hijos. La educación fue su mundo de casi toda la vida. Cuando me toca a mí trabajar en el Ministerio de Educación Pública, sale a concurso. En aquel tiempo, todos los años salían a concurso las plazas de educación, cosa que no sucede hoy día. Ajá. Yo concursé 5 plazas. Una plaza en Limón, otra en San Jerónimo de Desamparados, otra aquí en el lugar de San Pedro, San Jerónimo, creo que se llamaba esa escuelita, uh-huh, y puse Caña Blanca también. Y pues por cuestiones de la vida, cuando me llega el telegrama, que ahí lo tengo guardado por cierto, viene el nombramiento para Caña Blanca. Don Ricardo recuerda a su padre, uno de sus mayores ejemplos. Pero mi padre siempre me apoyó. Me enseñó a montar a caballo, me enseñó a afilar un machete. Recuerde que éramos campesinos, uh-huh, entonces me ayudó a afilar un machete, me daba tareas. Él tenía cría de conejos. Uh-huh. Y todas las tardes, después de que yo llegaba de la escuela, en un burrocar, porque la compañía bananera nos ponía un burrocar. ¿Sabe qué es un burrocar? Bueno, decime. Un burrocar es... La compañía ponía un carro, ajá, que tenía líneas y el caballo se llevaba el carro, por eso llamó montacar. El relato de Don Ricardo Valverde este martes 13 de junio a las 8 de la noche y el próximo sábado 17 de junio a las 11 de la mañana por Televisora del Sur y sus plataformas. La historia, personajes, vivencias, anécdotas.